La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10:30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6:30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lawn en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de migración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos y Associates Immigration Inc. En Santos y Asociados hacemos toda clase de documentación sobre migración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. El lema de nuestra oficina es: donde hay esperanza, hay solución. En su caso de inmigración, somos varias personas trabajando muy activamente dentro y fuera de la oficina. Nuestro caso es el suyo. Nuestro bienestar está cuando usted gana su caso. Entonces, acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí, en Santos y Asociados, en la esquina de Kill y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Canadá, Obleas and Waffles to Go. La mejor forma de endulzar tu paladar. Queremos que seas parte del lanzamiento de nuestra marca. Te esperamos en el festival de salsa más grande de Canadá, Salsa on St. Clair, los próximos 6 y 7 de julio y el 2, 3 y 4 de agosto en el Mississauga Latin Festival. Queremos que conozcas con más cercanía los sabores de Colombia, junto a tu familia y amigos. Presenta a Mariana Santos, licenciada en Inmigración, Canadá. A Mariana Santos, licenciada en Inmigración, Canadá. Hola, muy buenas tardes a toda esa linda audiencia de Dos en Línea TV. Hoy día con su amiga y servidora Mariana Santos, hablando como siempre temas de inmigración. Estamos aquí en la casa de los amigos amores. Guillermo y Anita son los amores de los amores y estamos aquí en el estudio de ellos en Dos en Línea TV para un programa exclusivo de inmigración. Tenemos una hora entera para hablar sobre inmigración, así que los invito desde ya a hacer todas las preguntas que ustedes quieran, todas las inquietudes, todas las preguntas que ustedes tienen y a veces no alcanzo a contestar porque son muchísimas, demasiadas. Y entonces esta es la oportunidad para hacerme esas preguntas en vivo y en directo. Quiero agradecerles a todos los que me escuchan aquí en Canadá. Estamos en Toronto, Ontario, pero también hay gente que nos escucha desde Quebec, nos escuchan desde Vancouver, Alberta y otras provincias. Y también, por supuesto, Estados Unidos, muchísima gente que nos escucha desde allá. A nuestro querido México, los clientes que tenemos de México son demasiados, pero también nos escuchan desde Venezuela, desde Chile, desde Argentina, mi país, Perú. Perú, muchas felicitaciones por su segundo puesto. Argentina obtuvo el tercero, pero en realidad felicitaciones a todos los equipos de Centro y Sudamérica. También un saludo para Colombia, que siempre nos está siguiendo, todos los colombianos, todo lo que es Centroamérica, Uruguay también en Sudamérica, Brasil. También un saludo muy, muy especial a Cuba, República Dominicana, que también nos siguen mucho por esos países. En general, si me olvidé alguno que otro país, díganme que ahí les estaré mandando saludos. Me gustaría comenzar diciendo, les voy a mandar cuando ya vayan metiéndose en línea, por favor empiecen a darle a compartir y like para que la gente ya sepa que siempre los días lunes va a haber mucha, pero mucha información de inmigración. Espérenme, vamos a compartir esto aquí. Ok. Bueno, el programa de hoy se trata de visas en general,
Pero, ¿qué tipo de visas vamos a hablar? Visa para artistas, visas para deportistas y en exclusivo visas de trabajo. Como siempre digo, la pregunta número uno son visas de trabajo. ¿Cómo puedo ir a trabajar a Canadá? Pero también hay maneras que uno puede venir a Canadá y la persona está exenta de visa si quiere trabajar por 1, 2 días o solo por un tiempo cortito. Por ejemplo, es el caso de los artistas o gente que viene a dar conferencias o gente que viene a trabajar o a dar una charla o a una universidad, a ser parte de una conferencia. Esas personas en esa ocasión pueden entrar sin necesidad de obtener una visa o un permiso de trabajo. Es el caso de muchos artistas que la oficina de Santos y Asociados trae aquí a Canadá. Muchísimos artistas famosos vienen aquí a través de nuestros servicios de inmigración. Nosotros nos encargamos de la parte de inmigración, luego están los promotores y los productores de dichos eventos, pero nosotros somos los que hacemos las muchísimas, no voy a decir todas porque eso no sería verdad, pero muchísimas, muchísimas visas, solicitudes de ETA, que es un permiso especial, y también las cartas de invitación correspondientes para que dichos artistas entren al país y tengan su show bonito. Y bueno, en este momento estamos trayendo a Bombofica desde Chile. Él viene este fin de semana y ese evento va a estar muy lindo. Él es comediante y también tenemos un imitador de Luis Miguel, así que los invito, más enseguida les voy a dar más detalles de ese evento que va a tomar lugar este día sábado. ¿Okay? A él, por ejemplo, les hicimos toda la parte de inmigración, todo salió perfectamente bien, aunque Chile no necesita visa, pero necesitan el permiso ETA. ¿Okay? Entonces, hablando de visa y permisos ETA, son dos cosas diferentes. Visa es una solicitud que se hace desde un país antes de entrar a Canadá. Ciertos países no necesitan visa, necesitan un permiso especial llamado ETA, ETA, ETA. Por ejemplo, Chile, por ejemplo, España, México, obviamente México, México, México necesita ETA, aunque una época no necesitaba ni siquiera la visa para poder entrar. Después se le puso la cláusula de que sí necesitaban visa y después de la visa, cuando la quitaron, automáticamente eso pasó a ser un permiso ETA. Ese permiso que mucha gente dice, ah, yo saco el ETA, yo saco el ETA. No es tan fácil, ¿okay?, decir saco el ETA, porque en el ETA hay una solicitud de preguntas y usted tiene que decir exactamente la verdad. Si usted miente en la solicitud del ETA y dice que nunca le negaron nada o que nunca estuvo ilegal en los Estados Unidos o en algún otro país, si usted miente y ellos lo descubren, eso puede caer en misrepresentation, que quiere decir que la persona está ocultando o está mintiendo. Luego, esa persona, cuando quiera pedir una visa de trabajo o bien la residencia en Canadá, eso va a ser en contra. Esa misrepresentation puede que lo haga inadmisible, puede ser de 2 años hasta 5 años. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con llenar el ETA, aunque parece algo simple, y sí lo es porque no es un proceso muy largo, en 1 o 2 días ya tenemos la respuesta del ETA, pero cuando hay una cosita que está fallando, que la persona se quedó ilegal en algún lado, y entonces quiere decir la verdad, que es lo que hay que hacer, entonces siempre se puede explicar. Entonces, nosotros en la oficina, eso es lo que hacemos. Primero obtenemos toda la información necesaria y hay que ser muy cuidadoso con eso. Mucha gente toma esto muy así por encima, pero es muy serio. Si usted se quedó realmente ilegal en los Estados Unidos, tiene que decirlo. ¿Por qué? Cuando entre a Canadá, seguro, seguro que o se lo vuelven a preguntar, o le van a revisar el teléfono, o de alguna manera van a descubrir que usted sí
quedó ilegal en los Estados Unidos. Canadá tiene mucha conexión con el tema de inmigración y con el tema de la policía también. Ellos tienen acceso así de rápido a toda su información. Entonces, si usted tuvo alguna cosita, algún problemita con inmigración o alguna ofensa criminal, le recomiendo que por favor nos lo comenten a mí o a la persona que los esté asistiendo en la parte legal de inmigración. ¿Okay? Muchos saludos a mi amigo Carlos Lavalle. Muchas gracias, Anita. Muchísimas gracias. Carlitos, quiero comentar, Carlos Lavalle es un agente de viajes, pero en este caso, Carlos y yo hemos viajado recientemente con sus servicios de Go Charter a Montreal. Es más, viajamos a Vermont, en los Estados Unidos, a buscar al que fue, seguro que la gente que me sigue ha visto esto, que fuimos a buscar al security guard privado o al guardaespaldas privado de Daddy Yankee. La empresa nos contactó cuando ya tenía un historial de que nosotros habíamos hecho y logrado las visas para ellos cuando vinieron el año pasado, creo. Y todo había salido exitoso, entonces nos volvieron a contactar, volvimos a hacer alguna que otra cosa para ellos y la empresa no creía que yo iba a poder hacer pasar a ese muchacho, porque la empresa que ellos habían contratado en Montreal, una oficina de abogados, la más importante puedo decir de todo Canadá, y puedo decir el nombre porque es muy muy famosa, es Mamams Immigration Services, ellos hicieron las cosas, pero no llegó la visa de este muchacho dominicano a tiempo. Y entonces ellos me llamaron para ver si yo podía hacer algo. Y yo le dije, sí, claro que sí puedo hacer algo. Podemos sacarle a él un Temporary Resident Permit. Es un permiso especial que se saca cuando la persona es inadmisible, que no puede venir o entrar a Canadá. Entonces con Carlos, ¿qué pasó con él? Bueno, les cuento. Productora, o sea, los productores de este evento tan grande y tan hermoso que se llevó a cabo en Montreal, están en Los Ángeles y también en Montreal. Y entonces ellos me dijeron, Mariana, te necesitamos ya. Eso fue el día jueves. Y te necesitamos ya, entonces yo empecé a tocar los contactos. Y dije, Carlos Lavalle, por favor, acompáñame porque tú tienes los servicios de transporte que necesitamos para ir a buscar a esta persona. Y así lo hicimos. Carlos rápidamente dijo, sí, vamos. Y fuimos para allá, buscamos la persona, la trajimos por el borde. ¿Y qué no saben lo que pasó? Una cosa de locos. Vamos Carlos y yo en el auto. Okay. Y el muchacho, el guardaespaldas de Daddy Yankee, que viaja todas las semanas con él a todos lados del mundo, estaba detrás en la camioneta, en la parte de atrás. Yo le digo, no hables, no digas nada. Yo voy a hablar por vos. Entonces así fue. Yo le dije, mire, esta persona tiene que entrar. Y tiene que entrar porque si no entra, Daddy Yankee va a cancelar el evento. Él es el personal bodyguard de Daddy Yankee y han contratado a 30 personas que están listas para actuar. Y este muchacho tiene que estar allí en 2 horas. Así fue que el guarda, que es el oficial de inmigración de Canada Border Service Agency, en Burlington, así se llama, el aeropuerto de Burlington, o el cruce entre Quebec, perdón, Estados Unidos, que es Vermont, en ese caso el estado de Vermont, y Quebec, en ese cruce fue donde el oficial dijo, bueno, ¿sabe qué? Que pase. Y entonces pasó, así es como yo te cuento, pasó sin visa, sin permiso especial que yo ya tenía pensado, yo ya había dicho que se tenía que pagar $200, sin absolutamente nada, pero nada. Entonces fue una cosa tan bonita porque salimos de ahí los tres como que gritando de alegría porque en 2 horas teníamos que estar en el evento del Daddy Yankee. Y al fin llegamos allá, llegamos al hotel, llegamos a tiempo y Daddy Yankee, él bajó y me felicitó. Y me dijo muchísimas gracias. A los dos, a Carlos y a mí, en este momento tenemos el VIP para todos los eventos que realice Daddy Yankee en el mundo.
Vamos a estar siempre con las puertas abiertas porque hicimos un servicio, la verdad, que bien rápido, bien eficiente. Y fuera de eso hicimos muchas otras cosas que no nos tocaba hacer. Por ejemplo, las valijas no llegaron, empezamos a llamar, le arreglamos todo ese tema y bueno, ni les cuento lo contentos que ellos están con nosotros y bueno, de aquí en más se vienen muchas cosas lindas. Eso es para contarles de entretenimientos. Quiero saber, oh, Rosemary, Rosemary, un beso, Rosemary, muy, muy grande. Ella me dice que ella tiene su programa de mujeres hablando entre mujeres. Claro que sí, aquí en Dos en Línea TV. Rosemary es una persona triunfadora en el mundo, puedo decir. Es muy famosa en este momento en México. Ella es venezolana y tiene su programa aquí. Creo que es todos los martes, Anita. Sí, los martes a las 7 de la tarde. Así que los invito porque ella cuando habla, uno como que para escuchar. Entonces, los invito a que escuchen y que escuchen en realidad todos los programas que hacen aquí en Dos en Línea. Son bien variados, diferentes para todos los gustos de todos los países y para todos los países. Así que, por favor, los invitamos. Rosemary, muchas gracias. Yo sé, dice excelentes felicitaciones. También Juan Alberto Beltrán dice, hola, tengo visa de turista. ¿Cómo puedo conseguir un contrato de trabajo? Muy buena pregunta. También nos está escribiendo Víctor Flores. Dice que él nos saluda desde Denver. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Víctor. Voy a contestar. Oh, Jorge, Jorge, Jorgito de Jesús. Ya te extrañábamos, Jorge. Mi amigo Jorge de Jesús, que jamás me olvidaré de toda la ayuda que nos dio en República Dominicana. Cuando no teníamos ni un contacto, él hizo así, clu, 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 y de repente llegamos a República Dominicana con Karina de Homeficina, Carlos Lavalles y Oscar Avendaño, que también está con nosotros, y llegamos allá y era así, eso era todos los días entrevistas, televisión y radio, y era que Jorge desde aquí manejaba los hilos. Así que el que no crea en Jorge, por favor, escúcheme a mí. Crea en él porque lo que él dice que no parece verdad, es todo verdad. Sí, Jorge es así, pero es que Jorge, Jorge Jesús, por favor, tienen que conocerlo. Un gran amigo, una gran persona. A veces la gente no lo entiende porque él habla de una manera que parece que estuviera enojado, pero no, él es así. Él es así, él le gusta decir lo que piensa. Para este amigo de nosotros, Emir Zurita, ya te voy a contestar, Juan Alberto. Tengo bien presente tu pregunta. Lo que pasa es que es una pregunta que les interesa a muchísima gente y estoy esperando que se meta más gente aquí. Hasta ahora solo hay 15 personas, así que háganle share y like para que entre más gente. Emiliana Zurita, mi amor, ella le hicimos muchos saludos, Emiliana, ella le hicimos la residencia a través de un sponsorship. Ella vino aquí. Lamentablemente, cuando regresó a su país, ya de residente, ella se lastimó el piecito. Y ella, en este momento, una mujer muy fuerte, muy luchadora, tiene un hijo y está en este momento, creo que está sola con su hijo. Y ella, muy luchadora, comenzó a trabajar. Yo ya la vi con su uniforme de trabajo en la oficina porque ahora está trayendo otros familiares. Así que un beso muy grande para vos, Emiliana, y muchas gracias. ¿Sabes qué? Lo que hizo Emiliana Zurita, Guillermo y Anita. Esta clienta mía siempre pone like porque ella está muy contenta con los servicios de Santos y Asociados. Que, by the way, un saludo a Laila, a María, a todas las chicas, a Luisa, a Karina, a Carolina, a todas las chicas de Santos y Asociados. Miren lo que hizo esta muchacha. Resulta que yo estaba saltando y saltando en el evento de Daddy Yankee, como siempre, porque soy muy alegre. Entonces yo estaba filmando y qué sé yo, qué cuánto, y todo el mundo, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero hubo un comentario de una persona que me conoce y conoce cuántos años tengo. Y él hizo un comentario, y es el siguiente, porque yo no me callo, yo lo tengo que decir. Él dijo, ¿no te parece que ya estás grandecita para eso? Así me dijo, mire, Ana, estás.
Y sabe qué, se los digo porque a mí me da risa, me da mucha risa, ¿sabe por qué? Porque no voy a hablar quién es esa persona, él me conoce, él sabe cuántos años tengo y también sabe que yo fui cantante por 10 años en Canadá. La música es algo que se lleva adentro, número uno. Número dos, Canadá es el país menos discriminatorio del mundo. Aquí no existe o no debería existir la discriminación por edad. Número tres, estoy bien contenta de tener mi edad, que son 53 años, y estar joven de corazón. Si ven arrugas es porque he vivido mucho y porque tengo edad, no la oculto, pero tampoco oculto mi alegría y la alegría de la música no le hace mal a nadie. Entonces, Emiliana, ella fue y me defendió así, con garras y dientes. Y también fue Carly Castellano. O Castañeda, nunca me acuerdo el nombre de ella. Y también fue Silvia Álvarez, okay, muchísimas gracias. También fueron mis amigos, siempre Óscar Avendaño, siempre Carlos Lavalle. Anita no lo vio porque si no ella también me hubiera defendido. Pero muchísima gente, Elizabeth también por ahí, muchísima gente defendiendo eso. Muchas gracias porque la verdad que uno como que a veces le toca un poquito. Pero ahora sí, vamos a lo que vamos. El comentario, vos tienes, Anita, la pregunta de este muchacho. Él decía, bueno, yo sé la pregunta, Tenemos yo sé la pregunta, vamos a repetirla. Pero el nombre del muchacho. a Víctor Flores. Víctor Flores, ahí está, Víctor. Víctor dice que está aquí de turista y él quiere conseguir una visa de trabajo. Esta pregunta va para muchas personas. La mayoría de gente viene como turista. Y quiere trabajar. Es más, trabaja. ¿Okay? Y trabaja de la manera que se pueda. ¿Okay? Entonces, por ahí hay gente que informa mal o que da malos consejos. Y hay gente buena que trata de ayudar y conseguir una que otra cosita para que la persona pueda mantenerse. Mientras ve qué va a hacer con su situación. Bueno, si usted quiere quedarse aquí en Canadá, la mejor manera es ver. En primer lugar, ver a alguien certificado que sea abogado, abogada o consultor, consultora de inmigración como yo, pero certificada por el gobierno, por esa entidad que siempre yo hablo que se llama ICCRC. Ustedes pueden revisar en mi archivo o en mi membresía en esa sociedad y ustedes van a ver que todo está en regla, que mi membresía está activa y que está todo bien. Si la persona que ustedes buscan dice suspendido, es porque le han suspendido su licencia, algo ahí hay, pero igual hay que averiguar. Pero bien, primero asesoría legal. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que este señor tiene experiencia de, vamos a suponer que él es, me gustaría que me dijera qué estudió o a qué se dedica, pero vamos a suponer que él se dedica a, no sé, que es doctor. De repente viene aquí y la oferta de trabajo, y él se pone a trabajar en construcción. Entonces, la oferta de trabajo que le van a dar es de construcción, no va a ser de doctor. Entonces, ¿qué hacemos ahí? La persona va a estar en conflicto. Entonces, esa compañía a él no le sirve. En este momento no le sirve. Sin embargo, si él viene y hace una consulta y primero, antes que nada, vemos su historia laboral, lo que aquí se le llama un currículum vitae, un currículum de vida o una hoja, ¿cómo se llama en Colombia? ¿La hoja de vida laboral? No, ¿la hoja de vida? Hoja de vida. Hoja de Hoja de vida vida. en Colombia. Currículum. El currículum en México y en Argentina también es currículum. Si vemos eso, más lo que nos pueda decir la persona, porque a veces la persona no coloca todo en el currículum. Tenemos que ver eso, tenemos que ver y enfocarnos en los últimos 5 años. ¿Qué hizo usted durante los últimos 5 años en Canadá, en Estados Unidos o en cualquier país de Centro, Sudamérica o España? Porque hoy estamos hablando en español. Tenemos que ver lo que ha hecho. Si usted es doctor, pero ha hecho 2 años de un trabajo, estoy poniendo extremos, ¿no? Pero un trabajo de construcción en Estados Unidos o aquí o allá,
supongamos que esta persona es de México y no lo sé de dónde es, pero supongamos. Entonces, en ese caso nos tenemos que enfocar en eso. Y si él tuvo esos 2 años de experiencia, pero no tuvo título por estos 2 años de experiencia, no hay problema. Sin embargo, si hay problema, si tu título es de doctor y quieres obtener una oferta aquí, porque aquí en Ontario, al menos en Ontario, no puedes trabajar como doctor o no puedes trabajar como ingeniero, a no ser que seas de México. Si eres de México, hay un programa, un acuerdo internacional llamado NAFTA, que incluye 49 posiciones o ocupaciones. Si está tu ocupación o profesión en esa lista, puede entonces que vengas bajo una de las 4 categorías de el NAFTA. ¿Okay? Si quieren saber más del NAFTA, voy a hacer un programa exclusivo para el NAFTA porque son 4 categorías. ¿Okay? Una es Business Visitors, la otra es Professionals, donde está la lista que les dije, la otra es de Inversionistas, ¿okay? Y la otra es de Empresarios. Entonces ya tienen para jugar ahí cuál de todas. Y hablando de empresarios y de inversionistas, vamos a hacer también un programa dedicado a eso y les va a encantar, porque no estamos hablando de inversiones de millones y millones o de miles y de miles. Estamos hablando de algo que se viene que es muy bueno. Así que me gustaría compartir eso con ustedes. Hablando y volviendo al tema de la visa de trabajo. Primero, experiencia en los últimos 5 años. Segundo, profesión. ¿Tiene o no tiene profesión? Si no la tiene, bien. Si la tiene y es, por ejemplo, como el amigo Tony que estaba aquí anteriormente, que es un graphic designer o un marketing person, o sea, es un diseñador gráfico o una persona que estudió marketing. ¿Cómo se dice marketing en español, Anita? Es marketing, ¿no? Como ¿no? ¿Mercadeo? Bueno, sí, puede ser mercadeo. Sí, vamos a poner así, mercadeo. Pero si él estudió eso, bueno, déjenme decirle que él, aparte de tener una de esas ocupaciones que está como un poco en demanda aquí en Canadá, aparte de eso es mexicano, entra ya en la lista del NAFTA. Y aparte de eso, para hacerse miembro de la Sociedad de Diseñadores Gráficos es muy fácil y nosotros ayudamos con todo eso. Lo mejor de poder hablar con ustedes es decirles a ustedes que todo lo que yo hablo, nosotros ayudamos en todos esos procesos. En todo, nosotros tenemos muchos años de estar con la oficina abierta. Acuérdense que Santos y Asociados comenzó solita, en el 2012. Y cuando hablo solita es porque yo saqué mi título. Sin embargo, siempre está involucrada mi familia, mis hijos, quienes estaban esperándome cuando yo estudiaba y también trabajaba. Y bueno, y el papá de los niños que ya no está en nuestra casa, pero él también se sacrificó. Así que el sacrificio cuando uno es profesional no es solamente de uno, es de toda la familia. Les decía que durante el 2012 hasta el momento y mucho antes de eso tenemos muchísima experiencia por trabajar con abogados y centros comunitarios en todo lo que es inmigración. Entonces yo les puedo decir que una persona que es graphic designer o que tiene conocimientos de computación o de todo lo que es tecnología está en demanda. La persona que tiene conocimientos o experiencia en construcción está en suma demanda en este momento. En la parte de la medicina, lo que es todo lo que es servicios médicos, profesiones médicas y técnicas en la medicina también está en demanda, especialmente en alguna que otra provincia. Aquí en Ontario tenemos siempre demanda, por ejemplo, de blacksmith. Son los forjadores, ¿okay? También tenemos demanda de CNC operators o los que operan los famosos CAD, sistemas de CAD y los sistemas de los CNC. Son tecnicaturas específicas y yo sé que en Centro y Sudamérica hay muchísimo, pero muchísima capacidad para eso, muchísima gente que está buscando obtener una oferta laboral. Y acá viene la mejor parte. Si este muchacho
y todos los que están escribiendo necesitan ofertas de trabajo, bueno, vengan a nuestros servicios. Mariana Santos y Santos y Asociados Immigration Inc. está para cubrir todas sus necesidades. ¿Sí, Anita? ¿Qué dices? Que sí. Que sí. Me consta, es buenísimo. Sí, nosotros llevamos a cabo todo lo que es el proceso de la oferta laboral llamada Labor Market Impact Assessment, que es la oferta laboral donde un empleador, que en ese caso nosotros lo ayudamos a buscar el empleador, si es que está dentro de nuestras posibilidades, hacemos la conexión. Pero si no lo tenemos, lo buscamos. Y es cuando digo lo buscamos, realmente lo buscamos. Les mandamos a los clientes cada 2 semanas una lista de trabajos posibles para el caso exclusivo de ese cliente que está ahí en espera. Luego de esta oferta de trabajo, la persona trabaja aquí por 1 año y puede aplicar inmediatamente a la residencia a través del Canadian Experience Class, que es uno de los programas de residencia permanente que está comprendiendo el sistema llamado Express Entry. ¿Okay? Entonces, en otro momento vamos a hablar bien y otra vez del Express Entry, que es este sistema tan famoso que tiene Canadá. Pero ahora quería seguir agradeciendo a toda la gente que nos sigue aquí en Facebook Live, a todos los que siempre, siempre nos siguen por Facebook y por todas las redes sociales, por Instagram. Y bueno, Miguel Ángel dice, bueno, vamos a ver, tengo muchas, muchas preguntas. Dice, Jesús de León, saludos desde Texas. ¿Ok? Sí, Anita dice que va a seguir ella leyendo. Tenemos a Sergio Enrique que dice, hola, ¿alguna opción para ir a trabajar? ¿Existe algún lugar donde pueda enviar el currículum? Tengo interés. Dice Laila, saludos a dos en línea, la mejor, Mariana Santos, saludo Mari. Robles, gracias, dice, Robles Dani dice, yo quiero lo del NAFTA, mi pareja es ingeniero automotriz. Ángel Fortino dice, hola, soy licenciado en enfermería y me gustaría ir a trabajar allá. ¿Se puede? Sí. Uh-huh. También Laila nos da los teléfonos para contactar y pedir cita donde Mariana Santos es el 416-398-4333. Igual Rosemary Sánchez nos da el teléfono, el 416-398-4333. Laila está respondiendo los mensajes de las personas que están interesadas. Esther Torres dice para administración de empresas. Uh-huh. Gilberto dice, hola, soy restaurador de arte y artista plástico. ¿Qué permiso podría tramitar para trabajar allá? Luis Alberto dice, mira, Jonathan Chavero, para que te ayude con tu work permit. Es muy interesante porque realmente este programa le puede servir a todas las personas que les interesa, que desean venir a trabajar sí. A Canadá. Entonces sí sería bueno, como dice nuestro amigo Luis Alberto Juárez, que le está diciendo a uno de los amigos de él, que sería bueno que compartieran este programa para que podamos sí. Llegarle a más personas con este mensaje. Sí, aparte la amplitud, y ustedes vieron que en 6, 7, 8 o 10 mensajes que leíste, totalmente ramas diferentes. Sí. Enfermería, otro que es artista, otro que es ingeniero, mecánicos, absolutamente de todo. ¿Qué más? Muchas gracias. Y muchas gracias, Laila, amor de mi vida, nuestra recepcionista Laila, divina. Esther Torres pregunta, ¿cómo puedo marcar desde México? Y Laila le está respondiendo que puede, hay un WhatsApp que ustedes tienen en la oficina, es el 647-652-4333. Ese número tiene WhatsApp, entonces pueden enviar sí. Mensaje y nuestra bella Laila les va a contestar inmediatamente. Sí, también quería decir antes de seguir que en la oficina las citas que ustedes hacen puede ser en persona, pero a diario tenemos citas por teléfono o por FaceTime, por ese teléfono que está dando Laila, y también por Skype. O simplemente por el teléfono. O sea, de cualquier manera, usted va a tener acceso a una consulta. Uh-huh. Tenemos a Juan Alberto que dice, si recibo una oferta laboral, ¿puedo viajar con mi familia? Sí. Todas esas preguntas las puedes contestar durante el programa. Sí. O si claro. No, también pueden llamar directamente a tu oficina.
o seguir viendo a Inmigración y Trabajo con Mariana Santos todos los lunes a las 7 de la tarde por 2 en Línea TV. Exacto, muchísimas gracias, Anita. Mira, en este momento me está escribiendo un empleador. Este empleador me pide gente como que todos los días. Diferente tipo de gente. Nos está pidiendo cleaners, o sea, gente que esté en la limpieza. Pero acuérdense, la limpieza así como tal no les va a dar un posible permiso de trabajo. Sin embargo, si adquiere mucha experiencia limpiando y se hace supervisor de limpieza, ahí estamos hablando de algo calificado, porque no la limpieza, pero la posición, el cargo de supervisor lo hace un trabajo calificado. Acuérdense que en Canadá existe una tabla llamada NOC, quiere decir del National Occupational Class. Es una tabla donde existen diferentes niveles de trabajos. Por ejemplo, el nivel 0, A y B son considerados high skill, o sea, altamente calificados. Y también existe el nivel C y el D, que son no calificados o low skill. Sin embargo, hay posiciones de trabajo que usted cree que no son calificadas, pero sí son calificadas. Por ejemplo, pintura, los pintores, los plasterers, drywallers, cement finishers, welders son los soldadores, mecánicos. Hay muchísimos cargos o posiciones que son técnicas y entran en la categoría o en el nivel B, que hace que usted o su posición sea calificada. Por lo tanto, es más fácil obtener una oferta de trabajo. Tenemos muchísimas preguntas que nos hizo Anita, de la que me acuerdo así nomás. Ana María Buitrago dice que ella puede emigrar con la familia. Sí, ella, Ana María, le quiero decir que sí, por supuesto. Si su esposo o usted tiene una oferta de trabajo, la persona que viene con esa oferta va a tener un permiso cerrado, o sea, solamente y exclusivamente para ese empleador. Sin embargo, también pueden solicitar incluso al mismo tiempo un permiso de trabajo para usted, que es la esposa, que depende de él, y ese permiso para usted, esposa, es abierto, o sea, puede trabajar para quien quiera. Y también un permiso de estudio o de, se llama Temporary Resident Status, un estatus como de turista, pero en realidad pueden estudiar sus hijos sin tener que pagar ningún costo hasta terminar la secundaria. Así que esa pregunta, al menos he contestado una pregunta. No, dos, Dios, ya llevo dos. También quería decirles que hay muchos otros programas que, si la persona no tiene la experiencia en lo que se está buscando en Canadá, bueno, nosotros tenemos un amigo mexicano, él se llama Mariano. Mariano es una gran persona y él está en México. ¿Y saben lo que él hace? Él prepara, porque yo estoy en contacto con él. Mariano Galicia se llama, búsquenlo, él es muy conocido. Mariano me dice: Mariana, ya tengo cocineros, ya tengo mecánicos. Mariana, este miércoles tengo una cita con gente que sabe de mecánica automotriz. Bueno, ¿saben qué? Para allí ustedes necesitan una licencia especial como mecánico. Pero ¿saben qué? Como todo es posible en Canadá con respecto a inmigración, nunca digan yo no puedo. Todo se puede. ¿Por qué no usted puede sacar una licencia de mecánico? No necesita experiencia en Canadá para poder sacar esa licencia. Lo que necesita es experiencia, obviamente. Necesita experiencia, que necesite título o no, puede ser, y puede que no lo necesite. Lo que necesita es la experiencia, porque nosotros podemos tramitarle a usted lo que se llama un Certificate of Qualification. Ese Certificate of Qualification se trata de ver cuántas horas de trabajo usted tiene en su país o aquí o en Estados Unidos, y luego de contar las horas y con pruebas, evidencia que usted realmente realizó ese trabajo,
se puede hacer y presentar una aplicación que nosotros mismos lo hacemos por, de parte del cliente, y la presentamos en el College of Trades, en este caso es el Ontario College of Trades, y ellos nos dicen, ok, sí, reúne los requisitos, está todo bien, tiene las horas suficientes, tiene, realmente muestra que tiene experiencia, venga y haga el test. Entonces ahí es donde la gente dice, tengo que ir a estudiar. No, no tiene que estudiar. Tiene que realmente, si usted sabe lo que usted está haciendo, usted puede entrar a Canadá como turista, o si ya está aquí mejor, pero si no, viene como turista con el propósito de rendir el test para sacarse la certificación llamada Certificate of Trade o Trade Certificate o Certificate of Qualification. Trades, quiero decir, son oficios, ¿no? Porque hay, por ejemplo, plomeros, electricistas, pipe fitter. Esta semana tuve, no sé por qué, pero vinieron como 3 pipe fitters. Pipe fitters son las personas como gasistas o como los que ponen los tubos en las montañas, en ocasiones de petróleo, en ocasiones de gas, en ocasiones de agua. Esa gente, que hay muchísimo en nuestros países, se llaman pipe fitters, y de eso se necesita en Canadá. Entonces ya saben, hay de todo y para todos. Así que hablando de esta persona, claro que sí, puede sacar su certificación con nosotros. Aquí Dominic Eduardo López dice, información, dígame qué información necesita. Lailita, muchos saludos. Rosa García dice, entonces puedo aplicar. No entiendo, Rosa, ¿aplicar para cuál? Dígame, por favor, la estoy escuchando. Jesús Zapata Sabido dice, le manda a otra persona para que lo escuche. Muchas gracias por compartirlo. Dice Emiliana, que vino a la oficina y yo me volaba para acá, me dice, tengo una pregunta, le digo, hacémela en vivo, porque te la contesto en vivo. Y aquí está, Emi. Dice, Mariana, si la persona que quiere venir tiene más de 5 años de experiencia, pero solo tiene 22 años, desde los 15 años trabajó con su padre medio tiempo saliendo de la escuela. Bueno, hay muchas personas que trabajan desde muy temprana edad. En realidad nadie le está diciendo que la experiencia laboral tiene que ser desde los 18 o desde los 21 o 22 años. En realidad dice que debe demostrar su experiencia. Un ejemplo, si la persona trabajó como agricultor desde que salió de la primaria, porque puede ser. Bueno, ¿qué pasó? Fue a trabajar, pero ¿lo reportó o no lo reportó? Ahí es donde tenemos muchísimos problemas. Si usted tiene o dice que tiene experiencia en lo que sea, no importa la edad, Emiliana Zurita, no importa la edad. Lo que importa es que obtenga pruebas. Y si no tienes pruebas, dile a él, por favor, que vaya y reporte sus trabajos, que consiga un contador que le diga o le ponga que él tuvo esa posición, aparte de la carta de un empleador. ¿Okay? Hay que conseguir, hay que moverse para conseguir pruebas, evidencia de que realmente esa persona trabajó en lo que dice que está trabajando. Saúl de la Cruz, no, perdón, antes de eso está Andrés Genso Osorio, dice, ¿sabe la situación migratoria para los colombianos cómo es? Gracias. Muchas gracias, Andrés, por escribirnos y por seguirnos. Claro que sé, tenemos en la oficina una colombiana, Luisa, que trabaja ahí, pero también tenemos muchísimos casos de Colombia, tenemos casos de refugio, que gracias a Dios hemos ganado todos los casos de Colombia, donde la gente está todavía siendo perseguida por derivados de la FARC, porque la FARC dicen que ya no está, pero en realidad sí está, lo que pasa es que está escondida y se está reorganizando, y se reorganiza en grupos pequeños. Entonces esos grupos pequeños se autodenominan de diferentes maneras. Yo ya los conozco, obviamente, y podemos determinar cómo manejan la situación, cómo ellos se quieren decir que son autodefensas o mezclados con los paramilitares. En realidad, todo eso es sumamente
¿cómo les puedo decir? Demostrable, porque hay muchos artículos, nosotros demostramos que sí, en verdad, ellos siguen atacando, ellos siguen secuestrando, ellos siguen pidiendo la vacuna. ¿Cómo se dice en Colombia? ¿Vacuna? Sí, vacuna. La vacuna. Claro que sí, especialmente para los negocios que están ahí o para los dueños de las granjas. Esos son los que están en este momento en más peligro. ¿Por qué? Porque se están reagrupando estos grupos. Así que bueno, si usted tiene algún problema de ese tipo y su vida corre peligro, nosotros ayudamos muchísimo. Tenemos todos los casos de Venezuela ganados, todos, absolutamente todos. Los de Colombia, todos. Los de México, no todos. En México es más difícil pedir refugio. ¿Por qué? Porque México fue un país designado. Parece que fuera un lindo término, pero no lo es, porque designado eran los países que se designaban como que estaban bien y seguros. Imagínense diciendo que México es un país seguro, o que, mejor dicho, que su vida no corre peligro. Pero lo que quiere decir Inmigración Canadá a través del Tribunal de Inmigración y Refugio quiere decir lo siguiente, quiere decir que el riesgo que corre, en un ejemplo, en México, o puede ser también en Colombia, es general y no es personal. Y eso también es una mentira. Por eso es que cada caso es diferente. Si usted es de México, no crea que su caso no lo va a ganar. Hay que escuchar el caso. Y tampoco doy consejos de pedir refugio si usted tiene otras opciones. ¿Por qué? Porque el caso de refugio le cierra las puertas. Sin embargo, si ponemos como skilled worker, como trabajador calificado, o como un trabajador de oficios, o como un estudiante, etcétera, entonces, en ese sentido, usted va a tener la libertad de entrar y salir del país las veces que quiera. Estaba acordándome de una preguntita de otra muchacha que dijo que es enfermera. Bueno, las enfermeras en este momento están siendo aceptadas muy fácilmente en las provincias de Nova Scotia, New Brunswick y Manitoba. Así que llámeme para una consulta porque ahí sí tengo que explicarle. No es fácil o rápido explicarlo aquí en cámara, pero con muchísimo gusto puedo explicarles de esos programas de nominación provincial. Donde son muy buenísimos, excelentes, donde el nivel de inglés es bajo, aunque en medicina el nivel que se requiere es un poco más alto. Es la verdad, es la realidad. Es como las nannies, ¿okay? O las, ¿cómo se dice? Nannies, niñeras. Las niñeras, que ahora han abierto un programa muy bueno, pero no es cualquiera, ¿okay? Tienen que saber hablar el inglés. Entonces, mi consejo número uno. Bueno, si pueden venir a estudiar a Canadá, espectacular. Si pueden venir a estudiar inglés, espectacular. Si no pueden porque es caro o porque no pueden, simplemente tomen un curso allá, tomen un curso acelerado de inglés, porque eso es lo que les va a abrir más puertas para las posibilidades de una oferta de trabajo o directamente para la residencia. Porque yo sé que, wow, ya tenemos 91 personas allí, Anita. Alcanzamos las 145. Ah, excelente. Programas como el tuyo son para verlos y compartirlos. Compartirlos, sí, porque muchas de las preguntas son para otras personas. Aquí dice David Madeira, gracias por seguirnos. ¿Peruanos tienen oportunidad para trabajar en Canadá? Sí, totalmente. Los peruanos son gente que muy trabajadora. He visto muchos pintores. He visto varios peruanos que saben pintar los kitchen cabinets o los gabinetes de cocina, porque son muy detallistas. Y eso es algo que, en primer lugar, se paga muy bien y no es instalar los gabinetes de cocina. Eso es otra cosa. El que hace los gabinetes de cocina, o sea, el carpintero, es otra cosa. Pero el que pinta los gabinetes de cocina es otra cosa. Es algo calificado. O sea, los peruanos tienen... hay muchos que tienen muchísimas profesiones, sí. Y no porque sea peruano es diferente a otro país. Simplemente estoy diciendo, aquí hay muchos peruanos y todos
Son gente muy trabajadora, son gente que sabe buscar el pan de cada día, vamos a ponerlo así, como en general todos los latinos hacemos aquí en Canadá. Pero sí, claro que sí, Perú, bienvenido Perú. Dice Daphne Hernani, quisiera saber dónde puede mi esposo encontrar trabajo en el área de informática. Ok, Daphne, un beso grande, no sé si eres la misma Daphne que conozco, pero si no, saludos. Mira, en el área de informática voy a decirte que hace falta en todos lados. Es algo que está súper bienvenido. El único problemita que he encontrado es que no hablan muy bien el inglés. Algunos hablan un inglés medio, que está bien porque es bien técnico, pero si vamos a una compañía grande canadiense, van a necesitar que su inglés sea muy bueno. Pero déjeme decirle algo. Hay un programa que se llama Startup Visa, ¿ok? Esto es para las innovaciones en la tecnología. Este programa dice que si usted, su marido, su esposo, tiene una idea brillante, especialmente en la parte de informática, o sea, computación, o programas, o análisis, o todo lo que sea computación, si tiene una idea brillante, la puede proponer a una de las tres compañías de inversionistas aquí en Canadá. Si él esa idea la presenta a través de un plan de negocios, que aquí se llama un business plan, y esta, una de estas tres compañías grandes, monstruos de aquí de Canadá, que son multimillonarios, le gusta esa idea, déjeme decirle, en primer lugar, que su esposo se va a hacer millonario. En segundo lugar, usted no tiene que invertir mucho, solo un poquitito, porque la demás inversión la va a poner esa compañía o esa organización monstruo que les estoy hablando. Y en tercer lugar y principal, en 6 meses va a tener su residencia. Así que ya nos faltan solo unos pocos minutos y quería también seguir mandando a José de la Torre. Dice que tengo diploma, certificación o compañía que es transnacional. Ok, muy bien. Rápidamente para él, José de la Torre, necesito que te comuniques conmigo porque cuando las compañías son transnacionales tenemos algo que se llama intra-company transferees. Y eso es muy bueno, te puedes transferir de una compañía a la otra, solo necesitas demostrar que estuviste ahí por lo menos un año en los últimos 3 años. Así que te invito a que nos sigas y a que hagas una consulta con nosotros. Rodrigo de Maite dice que ha sido deportado a los Estados Unidos y tiene oportunidad, bueno, no puedo leer todo, pero lo que sí le puedo decir que si alguien ha sido deportado desde los Estados Unidos o de Canadá, usted claro que puede venir acá, solamente necesita aplicar para una residencia permanente, porque no hay nada que le vayan a dar temporal. Olvídese de una visa de turista, olvídese de una visa de trabajo o de estudio. Al que ha sido deportado de Canadá, no de Estados Unidos, de Canadá, a esa persona lo más probable que no le den nada temporal. Entonces, en ese caso, hay que aplicar a los programas de residencia y con un perdón puede volver a entrar. Para la persona que fue deportada a los Estados Unidos, tengo que ver, tengo que analizar por qué fue deportado, cuántos años estuvo allá deportado. Y claro que sí, nosotros estamos trayendo gente hasta que está ilegal en los Estados Unidos y le hemos hecho dar su Provincial Nominee Program o nominación y certificado de nominación. Y en este momento están entrando a Canadá con sus permisos de trabajo. Esas personas van a estar aquí muy próximamente hablándoles a ustedes de sus experiencias. Y creo que ya sí, nos quedan 2 minutos. Saludos muy grandes. Voy a tratar de contestarles a todos. David Madeira, Ale Salomón, dice que es de Chile. Wow, esta persona, si tienes hasta 35 años de Chile, tienes la oportunidad de aplicar a Working Holiday. Por favor, Working Holiday de 19 años a 35 años de edad, permisos de trabajo sin oferta de trabajo. Chile y Costa Rica. Atención, Chile, Costa Rica, España. Aquel que tiene ciudadanía española o italiana y nunca ha estado en esos países, tampoco se da problema. También hay para ustedes. ¿Ok? Así que bueno, Anita, creo que ya nos estamos despidiendo. Sí, quiero recordarle a las personas que pueden contactar a Mariana Santos al 416-398-4333.
Le pueden escribir a mariana@immigrationcanada.com y la pueden localizar en la oficina, que es en el 1110 Wilson Avenue. Oh, la suite es la 204. Sí, es el 1110A Wilson Avenue y la suite es 204, es arriba. En Toronto. Sí, y también como último, estoy buscando concrete finishers. Tengo en este momento 4 compañías que están buscando gente que sepa trabajar en el cemento. Los que hacen paredes de cemento y los que hacen piso de cemento. Urgente, buena paga, súper, súper buena paga, oportunidad de oferta de trabajo, permiso de trabajo y residencia para usted. Así que ya sabe, venga y acompáñenos todos los lunes de 7 a 8 de la noche aquí en su radio TV, 2 en línea TV, doblemente espectacular. Y acuérdense de darnos like, de darnos share y de siempre agradecer porque estamos vivos, porque Dios existe y porque Dios los quiere y nos quiere y siempre, siempre nos protege. Y en la parte de inmigración, donde hay esperanza, hay solución en su caso de inmigración. Chao, chao.